Bienvenidos a Healing Place Church Spain. Si tu mente está alerta y tu corazón receptivo, este mensaje será de mucha bendición para ti y jamás serás igual.

Siempre él vive en nosotros y cuando nos reunimos él está aquí, es garantía. Veía a los jóvenes ahí apasionados con esta declaración. Ellos están ahí que arden, está la juventud. Damos gracias a Dios. Quería compartir con ustedes y, y recordar de lo que pasó el domingo pasado aquí en la presencia de Dios y cómo eh, eh, Él nos ministra. Tuve la oportunidad de compartir con ustedes acerca de que Dios ha preparado un camino para cada uno de nosotros, para que podamos cumplir nuestro propósito aquí en la tierra y llegar a nuestro destino, que es la vida eterna, El camino de Jesucristo. Y cuando tú decides poner tu fe en Jesús, que es lo que te da salvación, cuando tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es tu salvador, que Él murió en la cruz y derramó su sangre para salvación tuya, para el perdón de tus pecados. Que Jesucristo resucitó al tercer día y tú crees esto y crees que Él está sentado a la diestra del Padre. Cuando tú crees que Él es tu Señor, eh, a quien has entregado tu vida, cuando tú te arrepientes de haber vivido una vida apartada de Dios y en rebeldía cuando confiesas tus pecados, cuando te bautizas. Es un caminar. Cuando haces todo esto, tu, tu, principalmente tu fe en el Señor, hay unos pasos a seguir. Pero la Biblia dice que aquí tú eres una nueva criatura. Eso significa que has nacido de nuevo. Tu espíritu es avivado y esto es obra del Espíritu Santo que viene a ti. Y dice que el pasado queda atrás. La vieja manera de vivir queda atrás. Y aquí, todas las cosas son hechas nuevas. ¿A quién le gustan los nuevos comienzos? A mí me encanta cuando son del Señor. Entonces, el no creyente se convierte en un creyente. El que no creía ahora cree en Dios. Y tiene un deseo de llamar a Dios su Padre y empezar a dar sus primeros pasitos de fe y obediencia y quiere venir a la iglesia y empieza a leer la Biblia y empieza a alabar a Dios, a levantar su manito ahí, tú lo ves así, <laughs> ya después lo ve entregado. Es un caminar, es un proceso con el Señor. Quiero decirte que tengo buenas noticias para el creyente, que eso están solo los primeros pasos en el caminar con Dios. Pues hay un llamado mayor a todo creyente, un llamado superior. Es el llamado a ser discípulos de Jesús. ¿Escuchaste bien? Un llamado superior. Este llamado Jesús lo hace a toda la humanidad, a toda persona, sin importar tu sexo, si eres hombre o mujer, sin importar tu raza, tu trasfondo, si ya estabas en una religión. Sin importar también tu pasado, Jesús llama a toda persona. Hoy te llama a ti. Y dice lo siguiente: ¿Ok? ¿Quieres saber lo que dice Jesús? Esto es lo que dice Jesús. ¿Lo tenemos? Ven, sígueme. Ok, lo estamos leyendo, ¿no? Te lo estoy diciendo. De parte de Jesús: Ven, sígueme. Presta atención. Porque cuando Jesús llama, también habrá otro que te llamará a hacer otras cosas. Surgirán copias del original, pero nada como el original. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pues yo soy el buen pastor, que doy mi vida por ellas. ¿Ok? Ven y sígueme. Hay personas y hay cosas que van a intentar que tú le sigas. Hay cosas que el diablo va a usar para que tú te pierdas, para que te desvíes del camino que es Jesucristo, y no llegues a ser un discípulo de Jesús. Escucha bien, yo no he dicho un creyente, no llegues a ser un discípulo de Jesús. Los afanes de este mundo. El amor por el mundo y por las cosas que en él hay. Todas son vanidades, ninguna de ellas tiene el poder de transformar tu vida, solamente Jesús. El amor por el dinero, por una posición social, de serte famoso y una influencer. El amor por el mucho conocimiento, por las sabidurías humanas. El amor por las comodidades. Cuidado con las comodidades. Cuidado con el culto, la nueva religión. Había religión y hay religiones que ponen cargas pesadas sobre el ser humano. Ninguna de ellas es de Dios. Hay religión y una nueva, moderna. Mientras estaba haciendo este estudio, le puse un nombre. Se llama la religión de la felicidad. Se le rinde culto a la comodidad. Cuidado con esa religión. En ella lo que se practica es todo aquello que me es cómodo, que no me exige ningún sacrificio. Si me queda de camino, voy. Si no llueve, voy a la iglesia. Es la, la religión, sí, de, de, del culto a la comodidad, de la iglesia virtual. Un sofá en la casa, pongo diez prédicas de diez predicadores diferentes, alabo en mi casa y ya está, estoy bien, yo estoy bien. Pero es que no se trata de ti, se trata de Jesús. Y Él te llama a ser su discípulo. Ten cuidado, porque entonces, a lo que tú consideras bueno, porque no haces lo malo. Y hay quien hace lo malo y lo justifica delante de Dios, lamentablemente. Pero hay aquellos que consideran que lo que hacen es bueno, porque no hace daño a nadie y beneficia exclusivamente a la persona que lo hace. Pero ese bueno para ti te aleja de lo mejor que Dios tiene para ti. Hay una diferencia entre lo bueno y lo mejor de Dios. Lo bueno del mundo no se compara con lo mejor de Dios. Y no hay nada mejor que ser un discípulo de Jesús. Es el llamado supremo, sublime, verdadero, puro, santo. Es el llamado que Él hace a nosotros. Ten cuidado, porque otros te llamarán y te dirán, ven, sígueme. Y hay uno que es muy famoso entre nosotros. Pero nadie lo conoce mejor que tú. Lo encontrarás en todo lugar donde vayas. Ten cuidado, porque lo vas a encontrar en todo lugar donde vayas, especialmente cuando te miran en el espejo. Es el yo, el amor por uno mismo, las pasiones desenfrenadas, los propios intereses, lo que me sea bueno para mí, lo que me haga bien para mí, no doy si no recibo algo a cambio. Todo tiene que ser beneficioso para el yo, mi yo. Ten cuidado que el yo ocupe el primer lugar en tu corazón, porque ese lugar le pertenece solamente a Jesús. Si nosotros persistimos y permanecemos siguiendo a todas estas cosas de las cuales te he nombrado y hay más, Lamentablemente te perderás de una vida fantástica, extraordinaria, de la vida abundante que Jesús vino a ofrecerte. Porque Él nos da la oportunidad de conocer a Dios y llamarle nuestro Padre Celestial. Conocer a Jesucristo como el Hijo de Dios y el Señor y el Salvador de tu vida. ¿Sabes qué? Te da la oportunidad de que Dios venga a vivir en ti. ¿Acaso hay una mejor vida que esa? No lo hay. El Espíritu Santo viene a vivir en ti y empieza a hacer una obra en ti y es la mejor vida que puedes vivir. Porque Él te guiará a que llegues a ser un discípulo de Jesús y cumplas con tu propósito aquí en la tierra. ¿Están conmigo? Sí, no, va fácil. Esto va, esto va. Uf, está en la entrada nomás. Yo te hago una pregunta. Ahora mismo, seamos sinceros, y antes no tienes que contestar en levantando tu voz, solamente puede ser la respuesta en tu mente, sí. ¿A quién estás siguiendo? ¿A qué estás siguiendo? ¿A qué te están llamando? ¿A dónde te están llevando? Porque todos nosotros seguimos a alguien o a algo. Y para todo ser humano solamente hay dos caminos. No tres ni cuatro. Dos caminos. Uno es el de salvación y vida eterna en Cristo Jesús. El otro es de perdición, de ir al infierno, una vida o una muerte espiritual. Nunca podrás estar con Dios. Tú escoges. Yo no sé en qué parte del camino te encuentras. Quizás ni estás en el camino porque todavía no has creído y estás fuera del camino. Hoy te invito a entrar en el camino y la puerta es Jesucristo. Y para los que están en el camino, no sé si eres un creyente o un discípulo activo, que eso es lo que Dios quiere. O tal vez eres un discípulo estancado, que abandonó su llamado, que tiró la toalla, que se rindió. ¿Sabes qué te digo? Que de parte de Dios, tú eres la iglesia. Y Dios habla a su iglesia y le dice, iglesia despierta, wake up. Pero no solamente wake up, get up. Levántate y sacúdete el polvo. No sé cómo se dice eso en inglés, si no te lo habría dicho en inglés. Wake up y get up. Get up. Despierta. Hey, despierta. Y levántate. Sacúdete el polvo de las distracciones, de las comodidades, de estar adormecido y responde al llamado de Jesucristo. ¿Sabes por qué? Te animo, de verdad, como pastor, te animo, te exhorto, te aconsejo. Responde con un sí rotundo, terminante, claro, al llamado que Jesús te hace hoy a, ven, sígueme. Porque solamente Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque solamente Jesucristo vino hace 2023 años. Él nació para morir por ti. Solamente Jesús cargó en la cruz tus pecados y solamente Jesús derramó la sangre que tiene el poder de limpiar todos tus pecados, los de ayer, los de hoy y los de mañana, y que declararte inocente delante de Dios. Solamente Jesucristo fue el que murió y fue enterrado, mas al tercer día Dios, nuestro Padre Celestial, lo levantó, lo resucitó. Solamente Jesucristo resucitó para que tú también resucites en el día postrero. Solamente Jesús está sentado a la diestra, coronado de gloria, intercediendo, orando por ti, defendiéndote. Solamente Jesús, el mismo que vimos subir a las nubes, Él volverá. El rey de reyes, señor de señores, lo veremos nosotros regresar en las nubes, en victoria, poder, porque ya se le ha sido dado. Solamente Jesús es digno de seguirle. ¿Están de acuerdo con eso? Yo sí estoy de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo. Él te llama a seguirle. No hay otra persona en este mundo, ni la habrá, en la cual puedes confiar. Solamente en Jesús. Y yo quiero decirte algo. Que hoy, cada uno de nosotros que tenemos Biblia podemos ver lo que pasó con aquellos a los que Jesús llamó. Y a lo que los llamó. Así que si tú hoy sientes en tu corazón, wow, buen, sígueme, y te digo que no será suficiente ser un creyente, sino que hay un llamado superior, presta atención a lo que te voy a hablar hoy. Presta atención, porque tendrás que tomar una decisión. Solamente tú puedes hacerlo. No estoy aquí para convencerte. Te voy a hablar la palabra de Dios y el Espíritu traerá revelación a tu vida. Y si tú eres humilde y realmente obediente, respond y yo creo que sí, y responderá sí, Señor. Sí, Señor. Tomo la decisión y te voy a seguir. Ejemplos tenemos. Claros ejemplos. Veamos la vida de los discípulos. Fíjate lo que hace primeramente Jesús, lo que va a hacer contigo hoy. Lo primero que Jesús hace es que llama a sus discípulos a aceptar el llamado. Están tomando apunte para los grupos de conexión. Aceptar el llamado que él está haciendo, ¿ok? Ahora bien, este llamado que Jesús hace, presta atención, es para los creyentes. Si yo ya soy creyente, a quién me está llamando? Te está llamando a ser un discípulo de Jesús. ¿Entiendes? Ah, yo no sabía. Yo creí que un creyente es un discípulo. Pues no. Todo discípulo es un creyente. Pero no todo creyente llega a ser un discípulo. Porque eso depende de que tú cooperes con Dios y tomes la decisión de decir, sí, yo quiero. Yo quiero más de Dios en mi vida. Yo no me voy a conformar por convenir y sentarme en la iglesia en una sillita e irme. No, no, no. Yo quiero más. Yo quiero más. El llamado es progresivo. Si tú quieres. Siempre habrá un paso más para seguir. Quedar. Es el llamado a los creyentes a que se dejen ser conformados a la imagen de Jesús para llegar a ser un discípulo de Jesús y cumplir tu propósito aquí en la tierra. Mira, suena muy bonito y de alta estima decir que eres cristiano. ¿No? Tú vas al colegio y dices, yo soy cristiano, yo soy cristiana. Bueno, hoy no es tan popular. Algunos queremos verlo en alta estima. Y suena bien. Y a muchos nos gusta. Y queremos ser cristianos que viven como Jesús vivió, son verdaderos discípulos. Y entonces, todos queremos, hasta que nos dicen cuál es el coste. Cuando te das cuenta de lo que cuesta ser un seguidor de Jesús y un verdadero discípulo, no todos están dispuestos a pagar el precio. Aquí es difícil. Hablé con una joven y me decía que en el colegio le rodearon un grupo de compañeras y se burlaron de ella por su fe. Y que ella dio gracias a Dios que no respondió con, con insulto ni pegando. Ella tuvo control y dominio propio. Regocíjate, porque lo mismo hicieron con el Señor. Vas por buen camino. Mira lo que dice en Lucas 9:23. Jesús. Para el que quiera hacer, eh, espera, no lo ponga, no lo ponga, no lo ponga, no lo ponga. <laughs> a todos nos gusta decir que somos cristianos. Pero yo quiero retarte. No estoy para avergonzarte, te estoy para motivarte y decirte que Dios cree en ti. Por eso te ha escogido y te ha llamado. ¿Quién quiere ser discípulo de Jesús? Está bien, somos creyentes, somos creyentes, está bueno. Levanta la mano si quieres ser un discípulo. Ya te voy a decir lo que es un discípulo, pero levanta la mano. Mal. Para lo sincero, discípulo de Jesús. Vale, Dios tiene en cuenta esto. Dios tiene en cuenta cuando tú levantas la mano. De verdad, cuando lo crees en tu corazón. Porque cuando vengan las pruebas, cuando veas el coste que tiene, tendrás que recordar que tú tomaste una decisión y que Dios la escuchó, por lo cual Dios te va a respaldar. Nunca te va a dejar solo sola. Pasarás la prueba. Acuérdate. Bien. Aquí va. Venga. Suéltalo. Déjalo caer. Dirigiéndose a todos los que levantaron la mano, Jesús dijo, y me alegro que hayan levantado la mano, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, negarte a ti mismo. Ya no vivo yo, Jesús vive en mí. Ya no es a mi manera, es a la manera de mi Señor. Él es mi amo. No me represento a Pablo, represento a Jesús. ¿Entienden? Negarte a ti mismo, negarte a hacerlo a tu manera, negarte a devolver mal por mal, negarte a murmurar y hacer juicio sobre otro, negarte a guardar rencor y odio y ira. Porque alguien te hizo daño y es verdad, se merece tu odio y tu ira. Pero negarte a la carne y decir, ya no vivo yo, Jesús vive en mí, te perdono. Y oro por ti. Toma tu cruz cada día. En la cruz Jesucristo cargó con nuestros pecados. Hay cosas en nuestras vidas que necesitamos llevar a la cruz cada día las manifestaciones de la carne, la rebelión, el egoísmo, los celos, las envidias, las dudas, las muchas preocupaciones, clavémoslos cada día en la cruz. Y sigámosles. ¿Hay un coste? ¿A que sí? Yeah. Vuelvo a preguntar, para los que levantaron la mano, ¿aún quieres ser discípulo de Jesús? Levanta tu mano. Ok, esto está bueno, esto está bueno. Yo veo más de doce aquí. sabe por qué te lo digo? Porque bíblicamente tú puedes leer que cuando Jesús escucha Jesús haciendo milagros, maravillas, era el hijo de Dios. En su presencia todos reconocían que era el hijo de Dios. Impactaba su vida. Tú estás aquí. Te quiero llevar a un reto, a conocerte a ti mismo y a reconocer y ser lo suficientemente humilde, transparente y sincero para decir: ¡Hey! Creo que no estoy en el lugar donde debería pero hoy voy a tomar la decisión de dar un paso de fe. ¿Sabes por qué? En la Biblia cuenta que hubo uno que cuando Jesús le llama y le dice, como te dice a ti, ven y sígueme, este joven se apoyó en su belleza, en su dinero y en las comodidades que le daba el dinero. Cuando Jesús lo llama a seguirle, se pone triste y no lo sigue, se va. La Biblia cuenta también de otro que cuando Jesús lo llama, ven, sígueme, dijo, espera Jesús, en otro momento, tal vez mañana, tengo que ir a arreglar un asunto familiar. Pueden leer en Juan 6, cuando Jesús está hablando que deben comer de mi cuerpo y beber de mi sangre para ser verdaderos discípulos míos. Lo que está diciendo, te tienes que identificar conmigo, entregar tu vida a mí, y ya vivir para mí, no para ti, no para el mundo, sino darte por completo a mí. ¿Y sabes qué pasó? Que habían como cientos de discípulos escuchando el mensaje. Y cuando lo escucharon, empezaron a hablar entre ellos y dijeron, uff, el culto de la comodidad. <laughs> Uf. Esto está bien duro, hermano. Lo que está diciendo Jesús está bien. No, no, no. Esto es complicado, esto es difícil. ¿De verdad? ¿De verdad hay que hacer esto para ser un discípulo de Jesús? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Léelo en Juan 6, que muchos discípulos lo abandonaron. ¿Me estás escuchando? A Jesús, no a mí, no a Pablo, no a Pastor Díaz, Di, Pastor a, a, a Diego, no, 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 a Jesús, a Jesús. Abandonaron a Jesús y quedaron un grupito a los que Jesús había llamado, los primeros, pero los demás lo abandonaron y se, se acercó a estos, a estos que quedaron entre ellos. Claro, imagínate de todos los que levantamos la mano aquí. Que venimos a la iglesia y te puede pasar en la familia, en los hermanos, en la fe. Nos comprometemos con el Señor. En el caminar hay tropiezos, sí, pero el Señor nos lo levanta. No somos perfectos, somos honestos. Yo quiero seguir a Jesús. Y muchos nos miramos a la cara y decimos, yo voy a seguir a Jesús, cuenta conmigo. Y en el camino algunos abandonan. Y cuando abandonan, miras a la izquierda, a la derecha, no está. Las personas que te prometieron o prometieron a Jesús, los que amaron y dijeron que iban a caminar contigo. Pero ¿dónde están? ¿Qué pasó? Jesús siempre va a estar, Él nunca te va a abandonar, no lo abandones tú. Así se sintieron los discípulos, se fueron muchos y ellos quedaron ahí como, que, y los veían irse, yo no vengo más a la iglesia, aquí hay problemas, esto que es lo otro, que pum, que punk, que ping, siempre encuentran, si es que, si es que, mira, si tú quieres no venir a la iglesia, no ser un discípulo, tendrás miles de excusas para hacerlo, siempre vas a encontrar excusas. Yo tengo una sola razón por la cual estoy aquí. Es que mi Señor, mi Redentor vive y Él murió por mí y vive por mí y por Él lo hago. Con una razón es más que suficiente contra miles de excusas que esta carne puede poner. Jesús es el motivo por el cual estoy aquí. No sé tú, pero es Jesús. Y Jesús se acercó a, sus, a esos discípulos, se acercó al grupito y se acerca y les dice: ¿Acaso ustedes también.? Se quieren ir. Y Pedro lo miró y dijo, Señor, ¿a dónde iremos? ¿Qué hay en el mundo que sea mejor que tú? ¿A dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida, y nosotros hemos creído en ti. Tú eres el Hijo de Dios. A ti te seguiremos. Y gracias a sus valientes discípulos, hoy hay una iglesia aquí. Demos un aplauso a Dios por esos discípulos. ¿Te das cuenta? Los discípulos verdaderos, para las nuevas generaciones, siempre Dios levantará de su pueblo discípulos verdaderos. Porque los jóvenes que van a ver el próximo domingo, los niños que van a ver aquí, necesitan discípulos verdaderos que discipulen a ellos. Porque solamente un discípulo de Jesús podrá enseñar y reproducir a otro discípulo de Jesús. ¿Están conmigo? Jesús llamó a sus discípulos a estar con Él. Esto significa que cuando Él les decía, síganme, ellos dejaron lo que estaban haciendo y pusieron a Jesús en primer lugar. Esto no se experimenta en tu casa sentado en el sofá y solamente con tu familia, tu tío, tu abuela, tu mamá, tu hermanito, solamente, no, 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 no. O aislado, en un convento, a no ser que el Señor te llame para que ores todo el día. Esto se hace en comunión con el Espíritu Santo, una convivencia, una relación personal con el Señor. Cuando tú aceptas esta invitación a ser su discípulo y a estar con Él, tú estás en un proceso de aprendizaje. ¿Entienden? ¿Saben lo que significa discípulo? Discípulo es un aprendiz que está bajo la maestría de su maestro. ¿Entienden? Entonces, si tú eres un discípulo, estás en una constante enseñanza de Jesucristo en tu vida. Necesitas estar con él. Así que en este proceso de aprendizaje, te digo, no hay atajos, no hay cosas mágicas que tú puedes hacer para apresurar el proceso y obtener buenos resultados. Mi consejo es, no te bajes de la cruz. Permanece en el proceso y deja que Dios ore en tu vida. Jesús tenía el poder para bajar de la cruz, pero no se bajó para que se hiciera justicia. No abandones tu llamado. Permanece en el proceso y verás los resultados. Y no hay mejor resultado que reflejar a Jesús en tu vida. Porque es lo que hizo Jesús. Llamó a sus discípulos a ser como Él. La Biblia nos enseña que el alumno nunca será mayor que el maestro, como mucho. Y si hace las cosas correctas, el alumno llegará a ser como el maestro. La meta de un discípulo es reflejar a Jesús en tu vida y que otros lo puedan ver. Es más que una transferencia de conocimiento. Quiero que entienda, es una transferencia de vida. ¿Entienden? Jesús vivió con los discípulos y Jesús transfirió su vida a ellos. ¿Qué quiere decir? La manera es una nueva manera de pensar y de actuar. Los discípulos tenían una cultura, una manera de hacer las cosas. Cada uno de los que estamos aquí tenemos un trasfondo, una cultura, una enseñanza que nos dieron nuestros padres, la que nos dan en los colegios, todos somos muy influenciados por muchas cosas. Pero cuando conoces a Jesús y él es tu Señor y tu Salvador, ahora su vida viene a ti por medio del Espíritu Santo. Y entonces tú entregas todas las áreas de tu vida Familiar, secular, todas las relaciones, ministerial, todas. Y el Espíritu Santo empieza a orar en ti. Y dijo Pablo, ya no vivo yo, Jesús vive en mí. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Entienden? A estar con Él, ser como Él. También Jesús llamó a sus discípulos a ser discípulos. Es una gran meta. ¿Tenemos Mateo? Este es para todo aquel que quiere ser discípulo. Mateo 28, 18 al 20. ¿Sí? ¿Eh? Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, le dicen. Ya está, ya Jesús había resucitado. Teníamos la victoria y ahora llegó el tiempo. Llegó el tiempo de hablarle a los discípulos, a los verdaderos, a los hijos de Dios. Ahí habían hombres y mujeres, todos contentos y felices. Llegó nuestro momento. Y él dijo, por lo tanto vayan y hagan discípulos y bautícenlos Discípulos de todas las naciones, de todos los países. Aquí hay más de 40 naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñen a los nuevos discípulos mis mandatos. Y le aseguro una cosa, tengan por cierto, que yo voy a estar con ustedes cada día de sus vidas hasta el fin de los tiempos. El propósito del discípulo es cumplir, continuar con la misión de Jesús aquí en la tierra. Y esta gran comisión se cumplirá con tu cooperación. ¿Aceptas el llamado? ¿Todavía lo aceptan? Levanta tu mano. Vale, para los que levantaron la mano, aquí viene. Aquí viene la cuestión. Ok, nos llama a estar con Él, nos llama a ser como Él. Ok, presta atención, porque ahora Él va a querer trabajar en tu carácter. ¿Por qué? Porque tu carácter te va a calificar o descalificar de tu llamado. Tu carácter es lo que Dios ve de ti en tu interior. Tu reputación es lo que la gente piensa de ti. Si tú te ocupas de tu carácter con la ayuda de Dios, no tendrás que preocuparte de tu reputación. ¿Entiendes? Es de adentro hacia afuera. El carácter se determina en cómo tú respondes a las diferentes situaciones en tu vida. Dios tiene un gran destino y un gran llamado para ti. Pero es condicional. Depende de tu cooperación. Las decisiones que tomes, buenas y correctas y sabias, dependerá de tu carácter. ¿Entiendes? Jesús tuvo más de tres años y medio con los discípulos formando su carácter. ¿Y qué es el carácter? ¿Por qué es tan importante? Te voy a poner un ejemplo claro. Oh, oh. A ver, te lo explico así. El don, los talentos que toda persona tiene, ha sido dado por Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? El que sea, sea jugando al fútbol, te lo ha dado Dios. Y es de gran bendición. Para honrar y glorificar a Dios. Y sea bendición para ti y para muchos. Está bueno eso. Los dones son dados por Dios. Libremente Él los da. Pero el carácter requerirá un proceso. Es cuestión de tiempo. ¿Por qué es tan importante? Te voy a decir por qué. Porque el don te llevará a un lugar de influencia. Tienes capacidades, te escogen, y eres tan bueno que te ponen en posición de liderazgo. Pero un carácter que no está sido formado por principios y valores del reino de Dios, conformado a la imagen de Jesús, si no estás formado así, cuando llegues a la posición de liderazgo, cuando estés aquí arriba, como el carácter no está formado, vendrán las tentaciones, vendrán las pruebas y vas a caer. Cien por cien vas a caer. ¿Qué es lo que cae? Tu testimonio. Y cuando caes, sufres tú, tu familia y aquellos que están alrededor tuyo. Bíblicamente lo puedes ver de líderes que Dios llamó y escogió y ungió de una manera tremenda. Pero su carácter no dejaron ser formados por Dios. Y esto le puede pasar a un papá y a una mamá. Le puede pasar a un joven con talentos. ¿Me estás siguiendo? ¿Quieres que te ponga un ejemplo mejor? No puedo dar nombres. Un político se le da bien hablar. Comparte buenas ideas, tiene un buen plan. Y cuando llega al lugar del liderazgo y todos confían en él, será tentado. Muchos intentarán corromperlo, desviarlo de su plan original. Si el político no tiene el carácter formado, según Dios, con principios y valores de honestidad, integridad, fidelidad, pues el carácter es quien tú eres cuando nadie te ve. Es el centro de tu moral, lo que consideras bueno o malo. Si el político no tiene este carácter, ¿qué va a pasar? Se va a corromper y va a caer. Es necesario que todo hombre o mujer permita que su carácter sea formado por Jesús. ¿Por qué? Porque entonces responderás de diferente manera. Ejemplo claro, te lo digo. Pedro. Grandote, como nuestro Edward. Bien grandote. Una roca. Pedro, el pescador, era bien impulsivo. Era un echado para adelante. Ah, Pedro, no te metas con Pedro, ¿eh? No te metas con Pedro. ¿Tú sabes lo que pasó con Pedro cuando vinieron a arrestar a Jesús? ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo? Sacó me... la espada y le cortó la oreja al primero que vino. Ese era Pedro. ¿Pero qué le dijo Jesús? No, Pedro. No es así, Pedro. No es así en el reino de mi Padre. Cuando Pedro le dijo, ¿cuántas veces hay que perdonar? Tres, cuatro, cinco veces. Tantas veces sea necesario en el reino de mi Padre. Es esta la voluntad del Padre. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Que se dieron cuenta que ya no era su manera, sino que Jesús enseñaba un camino más alto, más sublime, un camino, un estilo de vida que agradaba a Dios. Y era necesario que la vida de Jesús entrara en ellos para que ellos a la hora de responder el carácter de ellos estuviera formado. Todos los discípulos, uno dudaban, el otro querían oraban para que cayera fuego del cielo y los quemara a los incrédulos. El, uno asesino, Pablo era un asesino de, de de cristianos persiguiendo y Dios los escogió como a ti y a mí personas como tú y yo tenían los mismos problemas, tenían familias. Trabajo, situaciones difíciles, tenían suegras también, imagínalo. Algunos de ellos, hijos adolescentes, sí, hijos adolescentes, clamaban al Señor. No había universidad o colegios para enviarlo todo el día a la casa. Tenían problemas como tú y como yo, sí, pero se dejaron moldear por Jesús. Y si tú ves el ante de Jesús en su vida, y cuando Jesús le dijo, Ven, sígueme. Ellos siguieron a Jesús. Yo no te digo que dejes tu profesión, no te estoy diciendo que dejes tu doctorado, tus muchos conocimientos, tus talentos, tus cualidades, que no, no vaya a dejar tu esposa, como algunos dicen. No, dejé mi familia, el Señor me llamó. Soy un cara No, 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 no. No dejes nada. El Señor no te pida. Lo que estoy diciendo cuando dejaron sus cosas y fueron detrás a de a Jesús que de ellos tomaron la decisión de decir yo soy un discípulo de Jesús Jesús es primero en mi vida entonces mi vida que le pertenece al señor mis talentos mi dinero la finanzas ay que si ley, es del señor si es que lo que me ha dado es de él mi tiempo mis cualidades mis habilidades mis fuerzas mi energía todo mi ser. Es para mi Señor. Es para Él. Es para Él. Mi familia, mi esposa y mis hijos. Aquí nos encontrarás. En la iglesia estaremos. Hasta que mis hijos tomen su propia decisión. Y confío que ellos servirán al Señor. Pero aquí nos encontrarás. El carácter. cuánto deseo que yo, Pablo, pueda responder como Jesús lo haría. Y realmente ser un reflejo verdadero de Jesús. Te hago una pregunta. ¿Has visto a Jesús en el espejo? Levante la mano si hayas visto a Jesús en el espejo. ¿A qué no? ¿Sabe qué significa? Que tenemos que continuar en el proceso. Que hay mucho que cambiar. Pero no te cambias solo, deja. Que el maestro lo haga. Vea el taller del maestro. Deja que te moldee, deja que quite lo malo y ponga lo bueno de él. Deja que sane todas heridas del corazón y te haga una fuente de bendición. Y correrán de ti, dentro de ti, ríos de agua viva que llevan sanidad y bendición y buenos frutos donde quiera que vayas. Te voy a hacer tres preguntas o cuatro. Y Cierra tus ojos y contestas. Si esto ya lo estás haciendo en tu vida, ¿vale? Es una ITV, no, sin timbal, por favor. Cierra tus ojos. Y escucha esta pregunta. Estamos hablando del carácter, de la manera en que respondemos a diferentes situaciones, si es según Dios o según mi carne. Vale, vaya. ¿Cómo recibes corrección o crítica? ¿Eres una persona positiva? ¿O que lo ves todo mal? ¿Eres confiable? ¿Otros pueden confiar en ti? ¿Adoras a Dios con toda tu fuerza y con todo tu ser realmente? ¿Perdonas libremente? ¿Tienes dominio propio de tus emociones, pensamientos y palabras? ¿Prefieres a otro antes que a ti mismo? ¿Vives en armonía con tu prójimo o tienes muchos conflictos? ¿Te alegras con la bendición de otros o hay celos en ti, envidias? ¿Cumples con tu palabra, deberes y metas? ¿Eres honesto contigo y con los demás? ¿Tienes realmente buenas relaciones que te lleven a Dios y a ser un mejor discípulo, una mejor discípula? ¿O no? ¿Haces tu trabajo lo mejor posible de una manera honesta e íntegra y de buena actitud? Ok. Te digo personalmente, no sé tú, pero yo, que ahí hay cosas que yo necesito que Dios trate conmigo ¿tú también? levanta la mano por favor quiero no saber con quién estoy <laughs> claro que sí y si no ponte como dice nuestro pastor Dí, ponte una grabadora en el bolsillo 24 horas nomás y después escucha lo que habla y lo que dices y te darás cuenta y te darás cuenta ¿qué es esto? lo más asombroso es que Jesús cree en ti y créeme. Y él te llama por tu nombre. A ti te escogió. ¿Por qué? Porque el que hace la obra, el que te va a perfeccionar, el que te va a santificar todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, es Jesucristo. Tan solo necesita un corazón que diga, "Sí, Señor, heme aquí. Quiero ser tu discípulo." Si te has dado cuenta, él quiere formar tu carácter. Porque Él te ha llamado a ser su discípulo y te pondrá en un, en un lugar de influencia y de testimonio para que muchos puedan llegar a conocer a Jesús a través de ti. Por lo cual Dios usará todo lo que Él quiere usar. Y hay mucho que Dios usa. Mucho que Dios usa. Dios usa el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dijo, Jesús nos dijo, el Espíritu Santo vendrá a ustedes y Él les enseñará y les recordará todo lo que yo les he enseñado. El Padre usará también la palabra, la Biblia, por eso siempre he hablado con los jóvenes, y contigo y con todo. Es un tiempo de oración, de ayuno, de leer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios en Romanos dice, renovará tu mente, tu pensamiento, y así como tú piensas, así como tú eres, necesitamos desquitar lo que se nos ha sido enseñado, que nos has desviado del camino de Dios, llenarnos de la palabra de Dios porque te va a santificar. ¿Qué quiere decir? Que la misma palabra es un camino, es lámpara a tu pie que te va a guiar a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Dios va a usar otras personas también, que te van a hablar. Nunca de esto lo haces solo. Dios usa personas que están a tu alrededor. Y es difícil. Tú dices, ¿sabes que la Biblia dice? Tú puedes leer en Primera de Juan en 4.20, Dice así: Aquel que dice que ama a Dios pero odia a su hermano es un mentiroso, porque ¿cómo puedes amar a Dios que no ves y no amar a tu hermano que ves? La enseñanza es. Que debemos amar al prójimo como Jesús nos amó a nosotros. Y no será fácil y de eso se trata. Por eso tu vida no la tienes que vivir aislada. Es en comunidad donde debemos perdonarnos, soportarnos y orar unos por otros. Porque nos limamos unos a otros, dice la palabra. Y entonces te dolerá. Te van a desilusionar y te van a frustrar. Y entonces te hicieron daño y hablaron mal de ti. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a sacar el palo o le vas a pegar? ¿Vas a usar tu palabra, que en tu palabra hay poder de vida o de muerte? ¿Para edificar o para destruir? ¿Para dar vida o para dar muerte? Para maldecir o para bendecir, ¿qué voy a hacer? Pues yo soy un discípulo de Jesús, me niego a mí mismo, me duele mucho, voy a los pies de mi Señor y le digo: aquí está, han hablado mal de mí, me han hecho daño, estoy disolucionado, frustrado, me abandonaron, me rechazaron. ¿Y sabes con quién estabas hablando? Con Jesucristo, quien ha experimentado lo que tú estás viviendo. Por cuanto él también fue rechazado, a él también lo abandonaron. A él también lo negaron al también lo humillaron lo escupieron lo golpearon pero Jesucristo dijo en este mundo tendréis adversidades pero confiar en mí yo he vencido al mundo las pruebas usará el señor para purificar el motivo de nuestro corazón nunca serán para llevarte a la tentación sino a una dependencia absoluta del único que puede salvar tu vida. Hermanos y hermanas, amada iglesia, soy mensajero del Señor, con un mensaje muy corto, pero muy poderoso. Ven, sígueme. Ven. Sígueme. Basta de estar en la orilla. En la orilla no vas a pescar nada. En la orilla vas a tocar el agua y los peces los vas a ver adentro. Si quieres realmente pescar hombres y mujeres, si quieres realmente ver los mares moviéndose en tu vida, porque vendrán pruebas, vendrán tormentas, pero hay una diferencia. Cuando Jesús está en tu barca, en tu corazón, las tormentas se calmarán. Y tú vas a salir victorioso. Es tiempo de ir a las profundidades del llamado. Es tiempo de coger la mano de Jesús. Sí, Señor, toma mi corazón. Yo voy y te sigo. Como pastor te llamo y te exhorto. Acepta ser discipulado por Jesús. Y gracias a Dios, nuestros pastores tienen un camino para hacerlo. Es muy bueno. Vas a estar cuatro domingos, todos juntos, los que hemos querido, estaremos aquí, siendo ministrado por el Señor. Vas a aprender, ya no leche, no un poquito de tostada, vas a comer carne de la buena. Vas a entender el propósito por el cual vino Jesús a este mundo. Y lo puedes leer en Isaías 61. Y cuando Él mismo lo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¡Oh! Él me ha ungido. Jesús mismo dijo, arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Yo vengo a sanar los corazones heridos. Vengo a liberar a los cautivos. Y vengo a darles poder y autoridad para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios y para cumplir con el propósito por el cual tú has sido creado. Tu propósito del por el cual está en esta tierra es conocer a Dios por medio de Jesucristo. Y cumplí con su voluntad. Así que Jesús habla a todo creyente y les llama: Ven, sígueme. Ahí te lo dejo. ¿Están listos? ¿Están listas? Pongámonos de pie, iglesia. te pregunto ahora vas a aceptar y a cumplir con tu llamado o vas a rechazar y abandonar tu llamado es sí o no para el que es creyente te invito a un camino mejor y más santo te invito al discipulado con jesús y luego iremos a un encuentro con la cruz Será un año y un después. Dios obrando en tu vida. Para el discípulo que se apartó, que se enfrió, que apagaste tu fuego, que tiraste la toalla, ya está, no hay más. ¿Qué más hay para mí? Renueva tu llamado a ser un discípulo de Jesús. Es hoy, es esta mañana. Dios te está llamando. Ven y sígueme. Así que si estás ya listo para hacerlo, y creo que sí. Te animo a que hagas esta oración conmigo. Ahí vamos. Prepárate para la mejor aventura que vas a vivir en tu vida, la nueva vida en Jesús. Venga, di conmigo, Señor Jesús. Hoy quiero tomar la decisión firme de ser uno de tus discípulos. Te pido que tomes mi vida. Y me conformes a tu imagen. Cámbiame. Transfórmame. Santifícame. Enséñame. Lléname de tu Espíritu Santo. Yo quiero ser como tú. Hoy me entrego a ti. Y digo sí a tu llamado. Para ser como tú. Y cumplir con tu misión y propósito para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén. ¡Aplaudamos a Dios! Si te gustó el mensaje hoy, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, Healing Place Church Spain, y así podrás disfrutar de todos nuestros beneficios.